gente viciosos del vicio virtual y demás fauna youtubera. En esta ocasión vamos a jugar Golden Axe 3. Nos vamos a pasar el juego sin continuar, con un solo crédito. Y la idea es más que nada motivar, influenciar o alentar a que lo jueguen. Vamos a tratar de dar la mayor cantidad de tips o trucos o consejos posible, a ver si más gente se anima a jugar este juego, que muchos lo tienen como la oveja negra de la familia. Para mí la oveja negra de la familia sería la segunda parte de Sega Genesis, pero bueno, ya sobre gustos y colores, cada quien sabrá. Como ven, la partida empezó, ya estoy jugando hace rato, pero no se preocupen porque el juego es suficientemente largo, así que hay tiempo de sobra para explicar lo que haya que explicar. Pienso que el juego muchos no le tienen cariño porque el juego fue exclusivo de Japón. Yo llegué a probarlo en un cartucho piratón, como el 99,9% de los juegos que tuve. No lo había visto en ninguna revista, y lo conocí, lo vi en una vidriera, en una juguetería, y dijo, bueno, Golden Axe 3, tengo que jugarlo. Y así que lo disfruté mucho en su momento, le tengo mucho cariño, es uno de los juegos de los que tenía, al que más cariño le tengo. Y también está eso de que si lo probaste en el momento, y no es que tuviera tantos juegos para jugar, uno como que le daba más caña, le daba más oportunidades. Y bueno, así que vamos a ir comentando un poco cómo viene la mano. Tenemos tres botones de acción básicos, como en cualquier Golden Axe, uno que es exclusivo para las magias, y salto y ataque. Acá lo que vamos a hacer, como están viendo, es tratar de tirar a los enemigos del carromato para liberarnos fácilmente de ellos y que la partida no se vuelva más larga de lo que de por sí ya es. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos una especie de barrida con este personaje. La mayoría de los golpes son comunes para todos los personajes. Tenemos esa barrida que se hace abajo y golpe. Si agarramos a los personajes y hacemos hacia atrás más golpe mientras los tenemos agarrados, podemos golpearlos y lanzarlos hacia atrás. Como ven, vuelven los clásicos duendecitos que nos dan comida y pociones. Podemos correr haciendo dos toques hacia el frente. Si lanzamos a los personajes y están cerca de los demás, los pueden golpear. Podemos bloquear, es golpe y enseguida hacia atrás. O sea, golpeamos y hacemos enseguida hacia atrás para bloquear. Tenemos ese golpe que se hace con ambos botones de acción, con salto y ataque. Y bueno, como ven, tenemos caminos seleccionables. Vamos a ir por arriba. Vamos a tratar de hacer la ruta donde podamos rescatar más aldeanos. Como ven, se conservan las pantallas de transición donde podemos recuperar energía o ganar más pociones. Vamos a ir rápido, por eso estoy acelerando las pantallas de transición. Y decía que vamos a tratar de elegir, bueno, me acabo de llevar un panzazo. La partida ya la tengo grabada, estoy grabando el audio por arriba, estoy comentando por arriba. Podemos golpe en carrera, como clásico Golden Axe. Ahí, como vemos, liberamos a un soldado. Y esto es una cosa que tiene este personaje, que es poder rebotar en las paredes. Y una vez que rebotamos, ese golpe que hace cuando cae esa patada es imbloqueable.
se la comen siempre. Y de hecho, creo que saca bastante vida. La espada la podemos tirar haciendo adelante, atrás, adelante. Y los dos botones de acción. Todos los golpes, todo el repertorio se hace con los dos botones de acción y alguna combinación de las teclas. Vamos a tratar de tirar a este enemigo por el barranco. Este esqueleto que, como ven, no es un esqueleto humano, es un esqueleto más de tipo como la pantera, que es uno de los personajes que tenemos para seleccionar. Bueno, bloqueamos, olé. Estos también son uno de los enemigos más tocahuevos. Ahora sí se cayó. Cuidado también de caernos nosotros. Igualmente voy a dejarles en la descripción unos scans, unas imágenes de lo que era el manual en japonés. Si bien está en japonés, el repertorio de golpes se entiende, ¿no? Las flechas y los botones, creo que se entiende bastante. Y una de las cosas que decía, bueno, en su momento, en su tiempo, cuando no teníamos una revista y comprábamos, bueno, ahí estoy jugando con el enano, yo quería hacer las cosas rápidas, pero me pongo a perder el tiempo solo para demostrar que se le puede pegar varias veces. Y decía, una de las cosas de jugarlo en su tiempo, que era parte de la experiencia en su tiempo de los juegos piratones, era ir descubriendo los golpes por uno mismo, ¿no? Ibas probando botones y a ver qué pasaba. Sí que es verdad que de esa forma siempre, o la mayoría de las veces, siempre quedaba algún ataque o algún golpe que no sabías o que descubrías mucho tiempo después, porque era muy difícil que adivinaras. Y acá, bueno, vamos a utilizar como siempre las paredes para rebotar. Nos corremos de ese. Hay golpes que son muy efectivos en el juego, pero la idea es no usar siempre el mismo golpe, para así hacer la partida un poco más didáctica, ya que el juego es bastante largo, y no estar haciendo siempre lo mismo durante una hora, que dura bastante. Como ven, acá tenemos dos cautivos más, que vamos a poder liberar cuando eliminemos a estos esqueletos. Ese golpe se hace, es el golpe y salto al mismo tiempo, y es bastante efectivo, ya que golpea tanto a los enemigos que vengan por derecha o izquierda. Y ahora vamos a lanzar la magia que tenemos completa para liberarnos rápidamente de estos esqueletos, que se pueden volver bastante cabrones o puedes tardar igual bastante tiempo en eliminarlos. Así que los eliminamos rápidamente y pasamos. Bueno, ¿qué más? Vamos rápido. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que se pueda. Y decía, bueno, acá también se pueden volver bastante cabrones los enemigos. Y decía que, bueno, muchos enemigos son susceptibles a un tipo de golpe, pero la idea no es solo pasarnos el juego con un solo crédito y que nos aplaudan, sino dar herramientas. La idea era motivar o animar a más gente a que juegue este juego. Hay mucha gente que no sé por qué, cuál es el problema con el juego. Pienso quizás que están acostumbrados a jugar el primer Golden Axe, y como acá falta el golpe en picada, que prácticamente mataba a los enemigos de un golpe, y se juega un poco diferente, pero tampoco tanto.
sí, es verdad que la inteligencia artificial acá está un poco más hija de puta. Pero bueno, como ven, acá podemos utilizar un avestrucol que la tiene más larga que el primero. A la lengua, quiero decir. Y la idea, por lo general, las bestias, siempre el golpe más efectivo es el ataque en carrera. Pero la otra forma de hacerlo es esperar a los enemigos un poquito más abajo o un poquito más arriba y anticiparse a justo cuando están bajando o subiendo. Como ven, las tipas estas son otro de los enemigos más rompehuevos. Y acabamos de ganar una vida extra. Rescatamos a 5 cautivos. Si ven abajo de la carita, donde está la barra de vida, tenemos un símbolo ahí que nos marca la cantidad de aldeanos o de cautivos o soldados que están capturados. Y cuando juntamos 5 de esos cautivos, vamos a ganar una vida extra. Creo que en todo el juego no podemos llegar a ganar más de 2 vidas extras, que es lo máximo. Depende también de la ruta que elijamos. Pero aún así, lo he jugado suficiente y he probado diferentes rutas y no creo que no se pueden ganar más de 2 vidas extras. Bueno, acá me como el lengüetazo. Toma. Cabezazo. A estos, lo que decía, tratar de no esperarlos en la horizontal, sino un poquito más arriba o un poquito más abajo, y anticiparnos a cuando esos bajan. Si estamos de ponerle a una distancia media, ellos van a saltar y van a hacer eso. Ni bien demos el golpe, ellos van a saltar automáticamente y nos van a bajar del avestrucol. una bestia que es exclusiva de esta tercera entrega. Y bueno, acá tenemos otra vez una ruta para elegir y vamos a romper ese cartel por la única razón de que podemos romperlo. No sé si eso da más puntos o tiene alguna otra implicancia en el juego, pero lo vamos a romper porque si en el juego hay algo que se puede romper, pues lo rompemos y ya, como corresponde. Vamos a conservar el bicho este. Acá vamos con cuidado. Creo que en uno de esos barriles hay un esqueleto. No me acuerdo ahora, la partida está pregrabada, ya la había jugado y ahora estoy grabando el audio por arriba. De hecho, esta es la segunda vez que lo grabo porque estuve hablando durante toda una hora para darme cuenta de que no estaba grabando nada, así que segunda vez que grabo el audio. Como ven, las tipas estas se... Si estamos a una distancia de un cuerpo por ahí, van a saltar automáticamente y nos van a bajar. Y la mejor estrategia para liberarse de estos enemigos es salto y golpe. O sea, a las minas, a las tiparracas estas, siempre salto y golpe es lo más efectivo. Y ese creo que lo voy a dejar al barril ese porque ahí oculto un esqueleto, creo recordar, así que por eso no lo rompimos. Y a este enemigo desde lejos, lanzándole la espada, que se hace este golpe, se hace adelante, atrás, adelante y salto y golpe, y como ven es bastante efectivo. Vamos a lo seguro. Jolé, ahí fallé el golpe. Vamos a tomar distancia y seguimos lanzándole la espada. Creo que ni siquiera vamos a necesitar usar la magia, pero la vamos a utilizar igual.
para que se vuelva, para que se termine rápido. Y sí, creo que ya está muerto. Todo lo que le di ya está muerto. Y bueno, pantalla de transición. Como ven, como pueden ver, la barra de energía, a medida que vamos jugando, vamos leveleando, vamos ganando, se va haciendo un poco más larga. Ya supera lo que es el contador de las pociones. Mira cómo salta y trata de golpearme. Acá guarda con estos enemigos que se pueden volver bastante cabrones. Hay que fiarse. Cuidado acá. Si les damos suficiente distancia, por lo general van a venir corriendo a golpearnos. Así que hay que tener cuidado con eso. No se la comió porque justo se estaba levantando. Vamos a tratar de hacerle varios golpes. El problema cuando lanzamos la espada es que tenemos que tener cuidado de que no la bloqueen o estén a cierta distancia, porque hasta que la espada no vuelve, estamos regalados como perejil en feria. Así que básicamente es el problema. Además, algunos enemigos sí pueden saltar justo cuando tiras la espada y nada. Y en ese momento sos vulnerable. Ese es otro golpe que suele funcionar. Por lo general funciona cuando vienen de espalda. ¡Ole! Como ven. Bien. ¿Cómo esquivan? Eso, lo bueno que tiene, que cuando la espada vuelve también los golpea. Y después estos de la armadura también son otros cabrones. Así que vamos a utilizar la posibilidad de rebotar en las paredes. Y ese golpe que se hace salto y golpe, o sea, salto y abajo mientras golpeamos, y hace esa serie de patadas, que es el golpe más infalible que tiene este personaje. Esa patada cuando rebota también es imbloqueable y no estoy seguro, pero creo que saca bastante energía, bastante vida a los enemigos. Bueno, bloqueamos. El bloqueo también suele servir si después de bloquear un ataque quedan como un rato vulnerable los enemigos. Así que no está al pedo, pero igual yo no lo suelo usar mucho. Esta partida la tengo grabada de hace tiempo. Después con el tiempo fui jugando más y ganando incluso un poco más de experiencia de la que ya tenía. Y como ya dije, la idea siempre va a ser hacer que la partida sea un poco más amena y no estar haciendo siempre el mismo golpe. Variar un poco. Bueno, bloqueamos y atacamos. Bueno, acá creo que viene una parte donde podemos elegir. Sí, de nuevo. Y vamos a romper el cartel, porque sí. Y vamos a ir por abajo. Creo que ya tenemos toda la cantidad de magia posible. No podemos acumular más pociones. Y bueno, si se fijaron al empezar y en la pantalla de
de elección, de selección de personajes, tenemos a Gilius, que al empezar no, nos dice, bueno, la historia nos cuenta que los guerreros y la gente ahí fueron poseídos por unos espíritus diabólicos y que, bueno, de alguna manera nosotros logramos liberarnos de la maldición y ahora nuestro objetivo es recuperar el hacha dorada, que al parecer se la roban a cada rato en toda la saga, y de paso vamos a poder rescatar a los otros tres guerreros que también están poseídos, y depende de el camino que elijamos vamos a poder rescatar a uno o dos o a los tres. En este caso yo estoy haciendo la ruta que considero más óptima para sacar la mayor cantidad de vidas posible. Esa es otra de las cosas buenas que tiene el juego, ¿no? Que es que lo hacen rejugable. Y estos esqueletos que son tocahuevos. Otra cosa que se les puede hacer es, como ven, ahí bloquean casi todo. Bueno, ya tengo más de media vida, me sacaron. Bueno, esa patada ya lo dije, es si les damos es 100% efectiva, si no nos agarran en el aire. Y otra cosa que podemos hacer con esos enemigos y con los caballeros es saltar y dar el golpe justo cuando estamos cayendo, y eso va a hacer que los enemigos cuando estemos cerca van a intentar golpearnos y se coman nuestro golpe. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver mejor. Estoy ligando acá, esos esqueletos no tendría que haberlos liberado, pero todo por hacer la gracia de romper los barriles desde lejos. Bueno, esa poción, bueno, creo, no la necesitamos, creo que va a quedar fuera de pantalla. Bueno, cuidado ahí, los enemigos se ponen cada vez más, opa, cada vez más hijos de puta. Toma patada. Bastante. A ver, mirá cómo esquivan los saltos, el golpe en carrera. Bien, ahí cuando pegan el grito es porque ya están finiquetados. Bueno, agarramos igual la poción antes de que se vaya del scroll, y acá nos encontramos con Caín, creo que se llama el personaje, que es uno de los cuatro personajes que tenemos para elegir. Y lo que vamos a tener que hacer ahora es quitarle la maldición a golpe de espada. Tomamos distancia. Ese golpe es el golpe más efectivo del juego. O sea, no solo no es efectivo, sino que es un golpe imbloqueable. Bueno, aprovechamos que tenemos distancia, pero bueno, para no hacer siempre lo mismo. Agarramos. Lo revoleamos y se van los antiguos espíritus del mal. Y bueno, nos dice que, bueno, gracias por liberarlo y bla bla bla. Bueno, acá nos podían dar un poco de energía, pero no nos dan magia nomás. Pociones. Bueno, ya está. Vamos por la ruta del barco. Bien. Bueno. Acá después vamos a poder conseguir la próxima vida extra.
depende de cómo los golpeemos y a la distancia que estemos podemos hacer alguna especie de golpe diferente. Pero eso es un poco ya más difícil. Cuidado, oh, ahí se lo agarré enseguida, lo agarré justo, ¿eh? Lo bueno de la espada que si están a la distancia correcta, aunque la esquiven, a la vuelta se la comen igual. Pero ya digo, hay que tener cuidado para que no nos deje regalados. Saltamos al gordo que nos quiere dar un panzazo. Patada. Esa patada se hace hacia adelante con los dos botones de acción y adelante al mismo tiempo. Las tiparracas estas, las minuchas estas, salto y golpe, es lo que funciona. También suele funcionar el... Bueno, ahí me la comí. Quise agarrarlo. El golpe es en el lugar, que se hace con los dos botones de acción. Que suele golpear a los enemigos tanto que vengan por el frente como por la retaguardia. Y también es bastante efectivo, sobre todo cuando hay enemigos que saltan. Lanzamos la espada. Y esta es una de las cosas que decía. Ahora vamos a... bueno, esto lo hago porque, bueno, para... repito, para hacer el gameplay más variado y más didáctico. A ver, tiene que estar a la distancia. Bien. Rebotamos. Mueren bastante rápido, ¿eh? Ole. Esa es una de las cosas que decía, que si saltamos y damos el golpe, bueno, como ven, este personaje tiene doble salto, no me está saliendo lo que quiero hacer. Bueno, lo agarramos y que se deje de joder. Si saltamos y damos el golpe justo cuando está, o sea, poco después de caer, se lo suelen comer los enemigos. Tácate. Ole. No, mira cómo salta el hijo de puta. Acá lo que quise hacer ahí es ver si podía tirar al enemigo contra los barriles, pero no los rompe. Así que vamos a romperlos a espadazo limpio. Toma, cuidado ahí. Cuando los enfrentamos hay que tener cuidado porque suelen saltar y contrarrestar el golpe. Lo que sí hacen es que cuando los lanzamos a los enemigos, golpean a los otros enemigos. Eso sí está bien. Estos caballeros, si lanzamos la espada a determinada distancia, se la comen igual. Patada efectiva. Ah, bueno, pero igual. Y eso es lo que le decía. Oh, bueno, cuidado porque de tres sablazos los tipos estos te sacan más de media vida, ¿eh? O igual, bueno, como ven, si no estamos suficientemente cerca y tratamos de golpearlos, van a saltar y nos van a esquivar el golpe. Así que cuidado con eso. Bueno, tenemos un corazón que no solo nos va a recuperar la vida que tenemos, sino que nos va a levelear la barra de vida. Como ven, ya sobrepasa bastante lo que es el marcador de pociones. Cuando empezamos llega hasta ahí nomás. Y bueno, esta tipa. Y ahora vamos a tener dos caminos alternativos. Lo que sería la cubierta y la bodega del barco. Y que es donde vamos a poder rescatar a más cautivos. No, toma, te la comiste ahí, ¿eh?
y vamos a poder recuperar, vamos a poder ganar la próxima vida. Esto, como creo que ya lo comenté, el hecho de poder elegir caminos alternativos le da una rejugabilidad al juego bastante grande. Bueno, liberamos, nos faltan dos y ganamos otra vida extra de las dos que se pueden ganar. Bueno, me acabo de comer un panzazo. Toma. Como ven, ese golpe que golpea hacia atrás también es bastante efectivo. Siempre que le ataque en carrera lo suelen esquivar siempre. Y si estamos suficientemente cerca, no, pero no tan cerca, nos esquivan. Bueno, acá vienen de nuevo los esqueletos. Ah, tenía que bloquear para el otro lado. Ole. Los esqueletos estos que también son bastante rompehuevos. Toma. Toma. Justo me estaba tirando la cabeza y alargando el cuello. Algunos cautivos solamente se liberan después de eliminar a los enemigos, pero esto por lo que veo, simplemente hay que ir y liberarlos de un sablazo. Bueno, cuidado acá que vienen dos caballeros, dos gentlemen, dos caballeros caballerosos. Joder. Cuidado, cuidado que te agarran te dan un combo de sal, guarda ahí, bueno, lo agarré de refilón ahí, un combo de, bueno, cuidado, no, es mortal eso, y bueno, ya. Lo alejamos lo suficiente y ahora sí, eso, no me gusta que no se siente el impacto ahí cuando le da la patada. Y bueno, otra de las cosas que pasa con los beat'em ups que duran más de una hora es que aparecen una y otra vez los mismos enemigos y se pueden volver un poco tediosos. Por eso trato de no hacer siempre lo mismo y tratar de sacarle un poco de jugo al juego. Pero igual, para los que quieren jugar de forma un poco más segura y más facilita, ya les voy diciendo que Sara, que es el nombre de este personaje, y Cronos, que es la pantera, ¿no? tienen lo que yo llamo el efecto doble dragón, tienen un par de golpes que son ultra efectivos y que haciendo esos golpes ya es más que suficiente para pasarse todo el juego. Bien, en este caso, ese es el golpe efectivo. Ese es el golpe que, como dirían algunos, el golpe que rompe el juego. Pero bueno, yo creo que se puede volver un poco aburrido hacer eso todo el tiempo. Aunque bueno, acá vamos a lo seguro. Porque una de las cosas que decía en... Vamos a tirar la magia. A ver, para liberarnos rápidamente. Si no, acá se puede complicar la cosa. Y una de las cosas que decía era que bueno, sí, que se puede volver bastante tedioso, ¿no?, la partida haciendo siempre lo mismo. Pero bueno, que cada quien juegue como quiera. Y otra de las cosas que decía, que bueno, hay enemigos que como que no dan mucho margen. Bueno, ¿ves? eso por querer hacer otra cosa. Estoy ligando. Creo que no viene energía, ahora sí que hay que tener cuidado. Pero bueno, ya cada uno sabrá cómo disfruta del juego. Y este personaje, bueno, dice buen trabajo, pero la próxima vez que nos enfrentemos no será tan fácil. Y este es uno de los personajes que... Bueno, acá tenemos la carne, yo la agarro enseguida porque ya sé a dónde va a caer.
las primeras veces que jugaba no me volvía loco tratando de agarrarla. Y lo que decía del pájaro, del hombre pájaro, que es uno de los personajes que vamos a poder elegir en el modo battle o el modo duel que este juego tiene para luchar entre ellos, pero que lamentablemente no lo podemos desbloquear para jugar en el modo historia. Bueno, estamos en el anteúltimo nivel. Este es bastante largo. Tener cuidado con los caballeros, los hombres gentiles. Bueno, como ven, bloquea todo ahí. Cuidado. Todo bloquea. Menos eso. Y bueno, los golpes dependen también de a la distancia que estén y cómo los hagas. Ahí le di porque si cuando estás cayendo justo trata de atacarte el enemigo, queda vulnerable, ¿no? Abre lo que es la defensa y ahí es donde puedes golpearlo. Y ahí estamos a una distancia donde se come el espadazo. Y cuidado acá que vienen estos bordacos que escupen fuego. Y ya acá los enemigos se ponen bastante, bastante fastidiosos. Bueno, acaba de incinerarme. Y se ponen bastante fastidiosos y bastante rápidos. Así que hay que tener más cuidado. Si les damos suficiente distancia, van a... Los gordacos y los otros y los de la lanza lo que van a hacer es venir corriendo. Y las tipas estas, cuidado porque por lo general ante el ataque siempre van a saltar y esquivar nuestros ataques y tratar de golpearnos. No, por suerte acá viene carne, viene rosbif con hueso. Y vamos a robarle el dragón. Cabezazo, ole, cuidado ahí, vamos a tratar de conservarlo. Incendio, una de las cosas que decía, que cuidado, que uno de los ataques más efectivos con las bestias, con cualquier bicho que agarres, es el ataque en carrera, pero los otros ataques, el ataque principal, en este caso que escupe fuego, tenemos que mantenernos un poco o lo suficientemente alejados o un poco más arriba o un poco más abajo y anticiparnos a que el enemigo se alinee con nosotros y para que el golpe sea efectivo. Si no, lo que puede pasar es que salte y nos derribe, o sea, esquiva el golpe y nos derriba, y vamos a tratar de mantener el dragón para no complicarnos la vida y de paso hacer algo diferente que saltar y golpear. Bueno, lo estoy haciendo bastante bien. Nos quedamos ahí en la plataforma de arriba y incineramos a todo bicho que camine. Acá ya empezamos a ir de a poquito para no sacar a todos los enemigos. Volvemos a subir a la plataforma para tomar distancia y poder prenderle fuego al esqueleto. Cuidado acá, vamos a tratar de no avanzar más. Bueno, como ven, pueden bloquear el fuego, son capaces de bloquear el fuego. Cuidado, y ahí me la como. A ver si podemos mantener al dragón. Cacho, cuidado, ataque en corrida, eso es imbloqueable, por eso es más efectivo, pero también nos puede dejar un poco regalados, ¿no? Después de... Y acá trato de no avanzar más para que no aparezcan unos esqueletos. Voy con precaución. Vamos. Bueno, ahí ya avancé justo un poquito. No quería sacar a los esqueletos, se me puede complicar. No,
vamos a tomar distancia. Cuidado ahí, cuidado, que sí. Bien. Bien, bueno, estamos logrando conservar el dragón. Bien, bien. Esta parte la me salió muy bien, ¿eh? Y bueno, acá vemos la sombra de lo que sería un candelabro. Vamos a tratar de que le caiga encima a los enemigos. Bueno, no se pudo. ¿Qué hace? Ole ahí. Como ya dije, salto y golpe. Contra las... Esto, lo más efectivo, contra las tiparracas. El enano acaba de finiquitar. De nuevo las armaduras y acá vamos a hacer, ven como si los golpean cuando los tiras. Ole, no, cuidado ahí. Bueno, quería rebotar. Vamos a esquivarlos, doble salto y ahí sí. No duró nada, no duró nada, poco, es bastante efectivo eso. Y acá una de mis cosas favoritas, que bueno, ya vemos que hay un agujero en el piso, y cuando en los escenarios hay un agujero en el piso, lo que vamos a hacer es deshacernos rápidamente de la gentuza, provocándola a que se suicide. Cuidado, no vaya a ser que nos caigamos nosotros. Y adiós. Bueno, esta no se quiso tirar, pero ya la vamos a tirar. Vamos. Baja. Tac. Y adiós. Bueno, vamos a tirar a las armaduras estas también. ¡No! Bueno, acá por lo menos con tal de golpearte también se suicidan, ¿eh? Bueno, no tendría que haberme caído ahí. O sea, eso fue sin querer. No es que lo hice a propósito. Y bueno, nos liberamos rápidamente. Igual, como ven, por suerte no te saca una vida de un tirón. Si no, ya estaría puteando. Y acá van a venir dos de los jefes más hijos de puta de todo el juego, que parece que no hay forma de darles, que te complican la vida. Pero bueno, por lo menos también vienen unos cuantos enanitos y tenemos la magia más poderosa completa. Nunca hagas eso contra esos enemigos. Lo que hay que hacer es el... No, ahí, porque creo que no me estaba saliendo. Eso es lo que hay que hacer contra esos enemigos. Y si podemos... Bueno, no me dejó. Bueno, tenemos... ahí... ahí se la comió, pero cuidado. Eso sí se lo comen. Si están a la distancia correcta, eso sí se lo comen. Suban. Bueno, ahí le pegué, pero... No, estoy queriendo rebotar y no puedo. Toma. Doble. Me agarró antes de que pudiera dar la patada. Bueno, como ven, eso también es efectivo, pero... si hubiera uno solo sería más fácil. Pasa que viene el otro corriendo y no me da espacio. Muy poco el espacio. Ole. Eso se lo comen, pero se lo comen siempre, ¿eh? Al menos que hagan eso. No me agarran en el aire. Bueno, vamos a usar la magia y... supongo que con esto y con lo que le dimos ya se tienen que dejar de jorobar. Sí, bien. Y ahora tenemos carne. No nos recupera todo, pero bueno. Y ahora vamos a ponernos en la línea, no tratando de no caernos. El segundo no se la comió, pero ya se va a caer, ¿eh? No se preocupen. No. Vamos. Toma. Y adiós. Bueno,
tramo final de esta ciudad, de este nivel. Siguen viniendo estos rompehuevos, tratando de rascarte la mayor cantidad de vida que puedan. A ver, ahora viene el enano, que viene otro más, que viene corriendo. Cuidado ahí con... ahí ya venía corriendo para golpearme. Toma. ¿Ahora va a venir corriendo o no? ¡Jole! ¡Ah! Y ahí quedé justo vulnerable ahí. Quedé pagando, como quien dice. Bueno, y acá viene el otro héroe. El otro guerrero que podemos elegir, que se llama Cronos, y es una pantera. Y yo diría que, para empezar, es el mejor personaje, porque tiene uno de los golpes de los mejores golpes, de los golpes más rompejuego que existen, por decirlo así. Y bueno, nada, para enfrentarlo, ya ven, a la distancia correcta, y tiramos espada desde lejos. Si la salta a la primera, se la suele comer a la venida. Toma. Y bueno, ahí se van los antiguos espíritus del mal. Y dice que afortunadamente, bla bla bla, que gracias por salvarlo y que no sabía lo que hacía. Y bueno, y así llegamos a las puertas del castillo final, donde nos vamos a reencontrar con este pájaro, que dice: finalmente, ahora sí, no será tan fácil como antes derrotarme. Y bueno, con este bicho, ya sabemos. Bueno, no, ahí zafamos, ahí zafamos de que no hiciera un golpe completo. Lo que decía, saltamos y damos el golpe justo cuando estamos cayendo. ¿Y qué pasa? Que el bicho nos intenta atacar y ahí queda vulnerable. Ahí nos quiere pegar y queda vulnerable. Bueno, ahí nos jodió, nos jorobó ahí. Golpe desde lejos, si tenemos suficiente distancia, y si no se lo come de entrada, se lo come de salida. Bueno, ahí me agarró, ahí hay realmente muy poco espacio para esquivar acá, así que si, recurrimos a lo fácil, digamos, recurrimos a lo seguro, que es esa patada. Bueno, no tenemos magia, así que va a durar bastante, a ver. Sí, bueno, ahí quise hacer el y listo. Lo liberamos de la maldición y descubrimos que era el rey, que estaba poseído y se acaba de comer un rayo y quedará ahí tirado. Creo que nos dice que salvemos a la princesa, que está ahí. Y bueno, ahora sí, estamos adentro del castillo, nivel final del juego. Y acá este escupe fuego, y hay que tener cuidado, los enemigos son bastante rápidos y te sacan bastante vida, así que acá vamos a ir despacito, a lo segurola, tranqui, porque a pesar de que tenemos 4 vidas, que es lo máximo que podemos llegar a acumular en el juego, después se puede complicar el jefe final. Es que ya lo van a ver, se puede complicar porque... bueno, el jefe final y ya a lo último los jefes también. Esta parte ya se vuelve un endurance, una prueba de resistencia, y vamos de a poco sacando a los caballeros estos, a esta gente cortés y caballerosa. Vamos de a poquito. Como ven, si estamos a cierta distancia, se suelen comer los golpes. Ahí ya no se lo comió, pero por lo general bloquean todo, son bastante irritantes. Como ven, estoy tratando de no avanzar porque después puede venir, para que no venga más gente. Bien, ahí se lo comió.
No. Toma. Ah, bueno. No. Bueno, esto en realidad porque estoy tratando de hacer algo diferente, pero lo único que estoy logrando es alargar la partida medio al dope. Vamos. Ah, ahí justo caí. Tres sablazos y muerto, ¿eh? Por eso estoy yendo con precaución. Bueno, y ahora ya basta de pavadas. A lo Segurola. Ahora a lo Segurola. Ahí, ese que no lo quise sacar para que no se me llenara de gentuza. Y ahora vamos, sí, vamos a lo seguro. Tratando de no fallar. Aguantan bastante, a ver. Dos, tres, cuatro, cinco. Estoy a toque de muerte. Bueno, cinco de esas patadas, ¿eh? Y bueno, acá viene un corazón que nos va, no solo nos va a rellenar la vida, sino que nos va a dar, nos va a alargar la vida, nos va a levelear. Y tenemos un cacho de carne ahí, un cacho de carne, por si estos bichos no sacan mucha energía. Estos también son rompehuevos. Desde ya les digo que hay una forma de eliminarlos rápida. Si ahora no tengo magias, pero cuando apenas aparecen, cuando vemos que apenas aparecen por los costados, si lanzamos una magia podemos llegar a sacarlos del scroll. Lo suficiente como para matarlos en el acto, pero hay que ser bastante preciso, o por lo menos tener más de una magia, y poder tirarle. Ni bien tiramos la primera magia, tiramos la segunda y los elevamos un poco más en el aire para que se vayan más lejos del scroll, para que salgan del scroll. Como ven, estoy tratando de rebotar en las paredes, que eso sí es un ataque que saca bastante. Bueno, pero no me dejan, no me dan espacio. Toma tú. Toma, ahora se me mete ese. Bien, ya murió uno. Este ya está por morir. Bien. Y bueno, todas las vidas y la vida completa. Y acá cuidado, ¿eh? Porque estos, bueno, ya me robaron un pedacito de vida. Mira cómo tratan de esquivarte todos los golpes, y mira cómo vienen corriendo. Están salvajes, ¿eh? Guarda que sí, se ponen salvajes acá, ¿eh? Mira cómo saltan cuando con el golpe de carrera. Como ahí quise hacerle un golpe. Mirá, pero mirá que te terminan golpeando, ¿eh? Toma. Pero si no me pega el de adelante, me pega el de atrás. Bien. Bueno, vamos. Acá creo que bien, vienen magias que las vamos a necesitar. Creo que nos da para cargar toda la magia completa. Sí, nos dan dos botellitas más, pero creo que voy a dejar esas dos botellas por si las dudas que necesite una especie de golpe para liberarme de los enemigos. Y bueno, de nuevo los esqueletos estos que tocan los huevos. Con estos esqueletos el golpe ese que pega hacia atrás es bastante efectivo también. Como ven, estoy intentando tirarlos de ahí por los costados, pero no se puede. No sé, esto creo que lo hicieron a propósito para que no puedas deshacerte rápidamente de los enemigos.
se van a poner pesaditos acá, ¿eh? Ah, toma. Oh, mira lo que sacan, ¿eh? De un golpe. Cuidado, ¿eh? Ole. Bien. Bueno, y acá aparecen estos otros que son... Es que estos son unos tocahuevos, estos bichos. Y voy a intentar el clásico rebote en pared. Pero, a ver... No, ay, no me salió. Ahí salté dos veces antes de rebotar. No me está saliendo, no puedo rebotar ahí. O porque se fue del margen, se fue de scroll. Vamos a eso. Solo puedo rebotar. Ah, no me dio tiempo. Bueno, ya media vida, ¿eh? Media vida. Ah, miren cómo intentan... Jole. Cómo intentan rodearme. Cómo intentan rodearme los guachos. Toma. No, ole. Y acá de nuevo. No, ole. Ah, me la comí igual. Bueno, esto se vuelve... ¿Se vuelve? Oh, no. Se vuelven pesados estos, Le voy a tirar una magia. Bueno, me están por matar, Me están por matar. Vamos a dejarnos de joder. Bueno, ya fue tarde. Ya fue tarde. Vamos a dejarnos de jorobar y vamos a lo seguro. Otra forma también de eliminar a estos bichos es... si bloqueamos el ataque, podemos tratar de contrarrestar y ahí ya digo, bueno, basta. Bomba. Y espero que se mueran porque ya les pegué bastante. Bien, queda uno vivo. A ver. Y no puedo... Bueno, ahí le pegué de asco, Bien. Bueno, vamos. Vamos a estos. Vamos a tratar de tirarlos por el abismo. Bien. Para deshacernos rápido. Bien. Bueno, vamos. Vamos que ya estamos llegando al tramo final, Tramo final. De nuevo las tiparracas estas que vienen a romper los huevos. Es que esto es un Endurance y vienen una y otra vez los enemigos a romper los huevos. Me la terminé comiendo ahí. Cuidado. Cuidado. Bien, eso cuando saltan, hacer ese golpe. Vamos que falta todavía. Falta un poco. Bien, una menos. Ya, ven. Es... ¡Ojo! ¡Oh! ¡Ole! Casi me da ahí, Esquivó bien la guacha. Y acá tiene armadura. Tratar de no sacar más gente de la necesaria. Vamos, acá vamos a empezar. Empezamos a ir un poco más a lo seguro. Bueno, ahí quise hacer algo diferente, pero bueno, ya. Vamos, que esto tiene que ser un poco más dinámico. Ya llevamos una hora de partida. Toma. Bien. Si los encimamos lo suficiente, podemos llegar a agarrarlos. Y bueno, otro más que viene al juego. No. Cuidado ahí, Ya me sacaron más de un tercio de vida, Tenemos tres vidas y la cero, pero como ya les digo, no hay que fiarse que se puede complicar esto.
recuperamos con vida. Vamos a ver si completamos la magia. Si completamos la magia completa. Sí, bien. Vamos a agarrar todas las botellas. Y bueno, ya tramo final, ¿eh? Ya estamos ahí, ¿eh? Ahí se le ve un pedacito al bicho, a la estatua que está ahí al fondo. Ahí casi me pega, ¿eh? Es que se vuelven un tedio acá, ¿eh? No se mueren más, ¿eh? Bien, vamos. ¿Qué viene? Creo que viene este. Como ven, estoy yendo de a poquito para tratar de sacar a la menor cantidad de gentuza posible. Rebote. Bien. Ah, no estaba. Ah, no estaba lo suficientemente lejos. Bueno, gente. Ahora sí, Después de derrotar a estos bicharracos, se viene. Toma. A ver, estos también se comen el golpe hacia atrás. El codazo, se comen el codazo. Toma. Bien. Y ahora sí, jefe final, que viene acompañado de dos rompehuevos, que me dan una calurosa bienvenida y bueno, nada. Wow, cuidado, Qué rompebolas que son, Toma. No, no. Bueno. Tiramos la bomba, por lo menos para ir ante... una cosa importante, como en los juegos de navecitas, acá hay que tirar las bombas antes de morir, porque si te morís con todas las bombas, es un crimen. Te vas a querer cortar los huevos si te morís, porque no te las guarda las bombas. Así que las tiré a la bomba antes de morir, sí o sí. Bueno, como ven, acá, miren, cómo tratan de encimarme. Y las armaduras esas son unas tocahuevos. Encima sacan un montón de vida si te llegan a agarrar. Bueno, cuidado. Toma. ¡Ole! Bien, lo agarré justo ahí, No, no es lo más recomendable ir a golpearlo así, hacia a lo bestia. Cuidado ahí. ¡Ole! Bien. Otra cosa que funciona con ese es el doble salto. No. Bueno. No mueren más las armaduras. Encima matas a una y siguen viniendo. Cuidado ahí. Bien. No es mala idea darle distancia al jefe, porque cuando hace cuando tira las llamas de fuego, son llamas de que van a ser. Y adiós vida. Carajo. Decía que cuando tira las llamaradas, bueno, aprovechamos que al revivir nos regalan una bomba. Y de paso mostramos las otras bombas que hay. Decía que cuando tira las llamas, creo que ya murió. Bien. Al morir, obviamente mueren todos los demás. Y rescatamos a la princesa, que dice que bueno, que gracias por rescatarla, y que bueno, ahora sí el reino va a estar en paz. Nos esperan los aldeanos ahí aplaudiendo. ¿Pero qué pasa? Cuidado. Un rayo ahí no nos deja pasar. Y ahora sí. Ahora sí, el jefe final, ¿eh? Y dice, bueno, ahora sí voy a mostrarte mi verdadero poder, maldito gusano. Bueno. Vamos a ver. Este hay que tener cuidado, pues ya van a ver cómo viene la cosa, ¿eh? Bueno. Estoy subiendo y bajando, pero creo que no es la mejor opción. Creo que lo mejor es esto. Esto es la mejor opción. Esperarlo medio cerca. Darle esa patada. Eso. O justo cuando está en el suelo, hacer un doble salto, y cuando se levanta y da el hachazo, ¿no? Cuando estemos arriba, eso, golpearlo.
ahora no lo estoy haciendo. Eso, ¿eh? Cuando da el hachazo queda vulnerable. Pero si estamos suficientemente, estamos en el aire, si estamos muy arriba no nos pega, y al caer podemos golpearlo. Y bueno, ya viene la putada mayor que tiene el juego. Y es que este tipo se empieza a tirar magias y mira toda la vida que me sacó, ¿eh? Y no hay nada que hacer, ¿eh? Bueno, ahí justo se recuperó. No nos dio tiempo. Bueno, estaba demasiado bajo. Y me hace la magia de nuevo. ¡Qué hijo de puta! Y como ven, otra vida menos. Ya me queda una sola vida, ¿eh? Toma. 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 Bueno. No, no, no. A ver, eso no saca ni la mitad de lo que sacan las magias. Y ahí creo que justo iba a ser una magia. Y lo anticipé, ¿eh? Pero lo anticipé, pero justo, ¿eh? Bueno, toma. Vamos, ya le tiene que llegar poco, ¿eh? ¡Ah! Duele ese hachazo, ¿eh? Toma. Bueno, si le pegué medio. Bien. ¿Uno más? Bien. Y se libera. Y es. Era el hacha dorada que estaba poseída. Y vamos rajando porque se viene todo. Se viene todo abajo, pero nos olvidamos el hacha. Así que volvemos. Ahora sí, volvemos con el hacha. El castillo se derrumba porque estaba sostenido por el poder diabólico del hacha. Y ahora sí. Prueba superada. Conseguido con un solo crédito. Y bueno, no sé, finalmente los guerreros corajudos derrotaron a al Lord de las Tinieblas, al Lord Demoníaco, al Señor Demoníaco. El castillo se derrumba y el poder de demoníaco, la magia demoníaco lo vuelve polvo, lo hace polvo. Los guerreros regresan con el hacha dorada. Como ven, nos muestra los lugares. Dice, y la paz retorna al mundo. Y como ven, nos muestra la ruta que hicimos, todos los lugares por los que fuimos. Y dice, bueno, el tiempo pasó y las hazañas y las batallas de estos guerreros se transformaron en leyenda. Y como ven, al principio del juego, volvemos al principio donde está Gilius y donde están Caín y Cronos, que los rescatamos. Si logramos rescatar al forzudo, que no me acuerdo cómo se llama, creo que el forzudo se llama Caín, ahora no me acuerdo, aparecen todos. Y bueno, nada, esto fue el Golden Axe 3. Los animo a que lo jueguen, a que le den una oportunidad, a que exploren otros caminos. Tenía ganas de jugar con Cronos para hacer una partida, pero bueno, no sé, si me lo piden la hago y muestro algún par de cositas extras con el otro personaje. Y nada, eso fue todo. Creo que esto es todo por hoy. Les mando un gran abrazo y bueno, al final del video van a ver el recorrido y el puntaje. Y bueno, será hasta el próximo video. Yo me despido. Chao.